Buenos días, amigos. Aquí nos encontramos ya viendo las animalitas cómo han ido superando, dijo uno, y cómo han ido engordando, a cómo vinieron esas calaveras, ¿va, Rosy? Ay, Dios. Estas tenían que... Esta era una de las que no se iba a lograr, y esa orejona, esa Indo-Brasil, pero gracias a Dios ya se topó ya el medicamento también, ¿verdad? Porque ya acabó. Tres veces los inyectamos y sí se ven resultados. Para mí, pues sí. Ah, como venían ya ahorita, pues ya están bonitas. Alguien que quieran su ganadito rojo, miren. Ahí están. Hay 4, 5, 8 hembras. Entre las 8 hembras hay 7 rojas y siempre en el grupo hay un lunar. Aquí está. Y se apartan. Ajá, es lecherita. Esta ya está cargada, ya está comprobada. Esta. Esta otra también. Esta está embarazada de mamut. La grande. Uh-huh. Y de ahí ya casi todas están cargadas para ustedes. Y ahí está el ejemplar, este guircito, miren, muy bonito. Todo el ganadito, pues, gracias a Dios, es manso. Porque no hemos tenido quejas de ellas, ¿va? No, por el momento no, nada que ver, todo tranquilo. Ajá. No se han salido, no han ido a hacer travesuras. Nada. Y andan ellas tranquilas. Ahí están, miren. Ahí las pueden ver. La vez pasada cuando hacían que las vendieran, no las estaban vendiendo, las estaban dando a buen precio, pero como les dije yo a varios, cómprenlas ahorita que están delgadas porque ya gordas. Ahí es donde él le dijo a ella, ¿verdad? Ya cambia el precio. Así es. Entonces ahí están estas, muy bonitas, y ahí está el torito Guircito. Mira para acá vos. Está roncando. Como que es chucho le hace. Dicen que es manso, pero yo digo que ronca. Esta vacuna, ¿va? Qué galana se puso. Esta, Rosy me está preguntando si va para primero, no, segundo parto, le miro yo que va. ¿Verdad? Aunque el don dice que todas son novillas. Aquí no ha criado ni una. El toro es nuevito. Empieza a agarrar, dijo uno. Y es, gracias a Dios, pues es un guircito. Ahí está, ahí lo pueden ver. ¿Se recuerdan cuando vino? Vino seclito. Ya hoy ya tiene carne allá en lo que es las ancas. Va. Ya hoy ya. Ya hay de dónde comer. Ajá. Para todos aquellos que estaban preguntando por vacas, Brahman o algo, ahí están. Y se llevan una su lecherita, va ustedes. Ahí la pueden ver. Que esa nos da más ya de panzona. Ajá. Un poco le falta ahí para que explote. Ahí está, miren. Bonita, bonita. Claro. Y así se ve el grupo, ¿eh? El torito no se menea, ¿va? No menea la cara al bandido, como que las tiene tapadas, hombre. Ajá, no. Chulo. Como que la de 20 las tiene malas. Uy. Va, pues. Va, pues. Va, metiéndose ahí, pues, ya que se van a ir, porque se van a ir a un potrero nuevo. No deja pasar ni una, ¿eh? Va, chula. Hágase un lado, cabrón. Quítate vos. ¿Cómo se llama? A ver. ¿Quién sabe cómo se llama? Casimiro, creo. Vos, Casimiro. Casi mire, la golpea. Quítate. Vaya, pues. Ahí está, ahí ay. Puso esa. Qué buena posición. Vaya, pues, ahí va. Vos me vas a mandar a mí, le dijo. Pues. Hoy sí ya lo comenzaron a penquear las mujeres. Vamos, chula. Mandro. Esa orejona, ah, qué bonita se puso. Ya solo cabeza era. Lo que pasa es que ella quería ser modelo. Ahí va, ve. Ay, miren, ya veo cómo son de encendidas. Vamos, vamos, vamos. Va. Esas sí menearon al torito, a Toribio. Vamos. Entro, ve, entro. Ahorita las van a estar viendo ahí cuando vayan para arriba en el carro. A ver cómo va el pobre pichirilo, pero las vamos a menear de un potrero a otro potrero. Porque como ya saben ustedes que ya el verano ya se asoma. Y
Esta chiva como que los ojos fueran de venado, había calidad. Avellanado. Buena oreja sí tiene esta chiva, miren ustedes. Para que vean que sí está bonita. Entonces, pues ahí estamos. Ahorita van a ver el proceso de la cargada. Y como hoy tenemos un carro pequeño, pues nos cuesta un poco más. El otro anda en lo que es este servicio. Se fue a la aguate a que hicieran overhaul al Hilux. Bueno, vamos a ver si conocen este ganado y si sí se recuerdan cuando vino delgado ustedes, delgado, pero delgado. Y ahora miren cómo está. Yo creo que ni el dueño lo va a conocer. Miren el torete este que era el sardo negro. Está lindo. Ahorita si cualquiera va a decir, me lo vende. Igual yo les dije, cómprenlos ahorita que están delgados. Ya, gracias a Dios, ya parió una aquí en el pelotón que vino. Ya hay un miembro más, eran 46, hoy son 47, pero ahí vamos. Miren qué muchachona, miren qué oreja, ¿eh? Ajá. Ahí están. Y ahí están las novillitas, bien gorditas, miren. Ahí van. Por esta novilla me preguntaron si la vendían, no la vendían. Pero como estaba seclía, todos la querían porque sabían que le salía cómoda. Pero ya hoy sí ya cambió. Totalmente, miren, hasta lisita se ve. Miren. Estas son las de Cayetano, ¿eh? Lujo de vacas. Ahí están. La de don Miguel González, miren cómo va. Recuerda que es pichiriquita. Ahora ahí está, ¿eh? Esta es la de Cayetano también. Esta animala galana, no había, pero galana se hizo. Ajá. Esta es la de don Miguel González también. Queda chivita, ahora ya está echando leche, igual que esta. Y ya está galana también esta animalita. Ahí van poco a poco. Ahí está esta de Cayetano también. Ajá. Ahí está el Nelore, aquel delgadito de la finca de don Julio Carrión. Ahí va. Esta es del mismo dueño del ganado rojo que se está vendiendo, solo que a este no lo vende, ¿verdad? Y así están todas las vacas del don. Ahí están los de Canillá también. Más de un lado, chula. Hay varios ganados. Esta es una de Canilla. Estas ya están jugadas por el toro. Ya están para arriba, van. Esta si no han visto si ya jugó o no, ¿verdad? Es la que está paridita. Para. Vamos, chulo. Levántese. Ahí está el chivito, miren. Chulada, chivo. Ahí está, ya creció, ya está grande, ya ahorita pues ya hay que destetarlo porque si no esos cabrones acaban la vaca, ¿verdad? Esta le decían a nosotros la lagarta, tres veces se fue entre un zanjón queriendo ir a comer este zacatillo verde en el puro verano, a ustedes, nos costó porque se adelgazó bastante. Y esta animala es de donde don Julio Carrión también, miren ustedes. Esa animala es galana, esa vaca es buena para leche. Igual esta, buena para leche. Ya están cargadas las dos. Ese la agarró el toro Cimental, el de registro. Que por ahí debe estar estacionado. Ese bandido siempre así se pasa. Y ahí están. Ahí está el ganadito, miren. Gordo está. Miren estas vacas secas que trajeron. Ni siquiera pueden estar juntas, ¿eh? Mansitas. Ahí están. Así que cualquier cosa, ustedes pueden preguntar. Ahí está el Nelore. El Nelore son buenos. Ahí pueden ir preguntando ustedes. Toda esta novillada se va a vender, ¿ve? Donde es esta mansa,
esas otras blancas. Y muchos me preguntan y me dicen, Cristian, ¿y qué precio tienen esas? Pues ahí sí es que ellos van a vender por camionada, están diciendo, va, ustedes. Habría que ver. Cambio de estas animalitas, estas vacas grandes, y de una vez me dejaron el precio, va, ustedes. Ellos, pues, esta galanona que está aquí, esta, que ya va a parir, y me dieron 14 mil quetzales, ¿verdad? Hay otra que está por allá. De ahí las demás están pidiendo 9.500. Y este pues ya se puso hasta colocho el bandido, miren. Pero se rayó ahorita la nariz. Le salió sangre. Pero ya está gordo. A comparación como ha estado y como vino de seclillo, ay Dios. Pero ahí está. Él siempre la sombra a ustedes. Así es que, como dicen muchos, vine a ver mi ganado, pero a la hora no es de uno, a ustedes todo es que trabaja uno para ellos, va, ustedes. ¿Para qué va a andar fanfarroneando uno? Que a la hora no es de uno, va. Ahí está, miren las de Cayetano. Ahí está el otro Nelore, el de Miscoviejo. Y ahí están las de Canillá, va, ustedes. Estas tres en fila son de Canillá. Aquella es otra que dicen que a Mucuna es 14.000 quetzales. Cambio de estas todas a 9.500, ¿verdad? La que le guste se la llevan, no hay pena, ¿verdad? Y la del chivo cimental, que el negro con aquella negrita, esas están pidiendo 14 también con todo y chivo.